vos, nos vamos de Pedro Mario Annunziata. Los 36 puntos de Independiente de Pico, 5 de Facundo Zucaschi, 4 puntos para Hernán Trentini, 2 para Alberto Falasconi, 13 puntos para Pablo Lamara, 12 puntos Melvin Johnson. Formación inicial, no necesitó cambios el equipo visitante en esta primera etapa. El equipo local, los 24 de Peñarol, 6 de Sam Eyvi, 5 puntos de Marcelo Ricciotti, 9 Diego Maggi, 2 puntos para Esteban de la Fuente, 2 puntos para Wallace Bryan, no convirtieron ingresando luego Vildosa y Martín Fernández. Y ahora nos vamos a ir a los, bueno, escasos 24 puntos, ¿no? Preocupante de Peñarol. Digo, cuando te escuchaba, digo, me parecieron escasos los 24. Demasiado, muy poco para un primer tiempo y en una circunstancia como esta es un goleo demasiado bajo. Lo que marca claramente que Independiente muy prolijo, trabajó sin desesperarse y dominó, ¿no? ¿Me da los porcentajes? Sí, señor. Los porcentajes en doble, 36% para Peñarol, 53% para el equipo visitante Independiente. En triple, 13% para Peñarol, 44% para Independiente. Perdón, ¿cómo? 13% en triples para Peñarol, 44% para el equipo visitante. ¿Es un poco la muestra eso? Y le voy a dar otra muestra más. En simple, 17% para Peñarol, 80% para Independiente. Dígame la cantidad de balones simples que tiraron los de Peñarol. Peñarol simple, uno solo. ¿No? Tiró 6. Perdón, uno de seis. Tiró uno solo, sí, convirtió uno solo, perdón. 4 de 5. Exacto. Convirtió uno sobre 6. Claro. Tuvo más tiros que Independiente. Exacto. Bueno. Uno más. ¿Pelotas perdidas? En Peñarol, pelotas perdidas, 6. En la visita Independiente, 5. Rebotes defensivos, acá hay otra clave. 11 tiene Peñarol, 16 Independiente. Muy bien, ¿y qué más? A ver, le queda... En rebotes ofensivos hay una... hay ventaja para Peñarol. 7 tomó en ofensiva Peñarol contra uno solo Independiente. Pero estuvo mucho más seguro en su tabla. ¿Seguro? Y eso le dio posibilidades de correr y de hacer algunos contraataques. ¿Cuántos contraataques convirtió Independiente? Independiente, 5 de 6, del 83%. Peñarol, 0 redondo. Nunca pudo tener 6 contraataques en un partido Independiente, claro, en los otros 3 playoffs. Exacto, nunca, hoy sí. ¿En todo un partido? No, seguro. Así que, bueno, Peñarol, si quiere salir campeón, tiene que mejorar muchísimo estos porcentajes, porque si no, se le va a hacer muy difícil. Porque acá no estamos hablando de un partido atípico como el que había hecho el señor Melvin Johnson, poniendo 25 puntos en un solo tiempo. Acá está muy repartido, está jugando bien en equipo, la estructura defensiva le funciona. Y me agarró la emoción. El reparto de los 25 puntos del otro partido, esta vez lo hicieron entre Pablo Lamare con un gran trabajo. Estuvo errático. ¿Qué porcentaje tuvo Lamare? Te iba a decir, Pablo Lamare en dobles, 2 de 5 el 40%, en triples 3 de 5 el 60% y no tiró ningún simple. Te repito, los puntos, 13 puntos de Lamare, 12 de Melvin Johnson, lo que marca cómo se repartió en el goleo el equipo visitante. Ya no dependen de un solo jugador, lo que eso marca que el panorama es demasiado complicado. Después de haber visto el primer tiempo que vimos, tendrá que mejorar muchísimo Peñarol con una actitud en defensa mucho más férrea. No le está doliendo el ataque cuando ataque fundamentalmente Independiente. Demasiadas libertades producto de que Melvin Johnson sale de la zona, toma el uno contra uno y Pablo Lambare, que ha empezado a mejorar en el tiro exterior. Cuando se corra el Pollo Moreno vamos a empezar, dijo el juez. Es bárbaro el muchacho, es de los mejores. En pista, Ricciotti con la 5, con la 12. Martín Fernández con la 8, Palito Vildosa. Con la 7, Esteban de la Fuente. Y con la 10, Wallace Bryan, una formación rarísima. 3 petizos, 4 petizos y un grande. Salió de todos los esquemas la cosa. Y bueno, para eso están los playoffs. A demostrar que uno tiene variante. Aquí viene la bola al aire. Wallace, la pescó Ricciotti. Siguen con el cajoncito, no, fue al hombre, a ver, o triángulo. Triángulo sobre Vildosa y de la Fuente. Triángulo sobre Vildosa y de la Fuente. Ricciotti, Martín Fernández. Buena, la perdieron.
Mendoza, Lamare la corrida. 38-24. Bien Independiente de Pico. Ricciotti, Martín Fernández, full. Full y gol. El full, ¿para qué, no? El full, ¿para qué, no? Morillo. Ahora sí, ese full lo cobra el de Martín Fernández. Su primera falta, primera de Peñarol en el complemento. Voilà, ¿para qué le va a hablar si total? Hombre a hombre Peñarol, a morir. Me parece bárbaro. 38-26. Ricciotti, Wallace Bryan, para acá. La madre que le dice, lo están empujando. De la Fuente, Zukaski. La madre, Zukaski. Uy, Dios. La cara de Ricciotti, por Dios. Qué panadera tiraste, pibe, y la embocaste, por Dios. Martín Fernández. Ricciotti para el triple. No entró, la acomodó de la Fuente. Menos mal, 40-28. Salió de adentro el triple también, ¿eh? Sí, sí. Pero vino de la Fuente justito ahí. Zukaski. Melvin. ¿No fue full, no? ¿De ataque, no? No cobraron nada. Bueno. El doble vale de Melvin, ¿eh? 42-28 de 14. Triple de Wallace Bryan. Ya viene Zukaski. 42-31 de 11. Vino bárbaro el triple, ¿eh? Mirá la pelota, mirá el full que cobra el Gorillo. Tercera falta de Marcelo Ricciotti, es la segunda de Peñarol. Se tocó la pelota. Melvin. La tomó Melvin, se la dio a quién. Aldo Joyce. Julio de la Fuente, no. Martín Fernández, opción. Zukaski. Corta, la agarró Martín Fernández. Ricciotti, que hace la pausa. Wallace. De la Fuente. No fue full. De atrás. No fue full, ¿no? No. ¿De quién? Trentini. Ah, de Trentini. Claro, porque lo toma de atrás. Se la cobraron a Melvin Johnson. Ah, se la cobraron a Melvin Johnson, pero el movimiento de Trentini de atrás le toca el brazo, ¿eh? Bueno, y no era de él, era de Trentini. Tercera falta de Melvin Johnson, primera de Independiente. ¿Cuánto tiene Falasconi? Falasconi tiene 2.3 personales. Entró la pelota de la Fuente. 42-32 a 10. Si mete este punto, gana por uno el segundo tiempo. No, 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 ¿qué? Si terminó por 12, ¿no? Por 12 todavía. Todavía no. Bueno. No, no es momento de matemáticas ahora. No, no, no. Bueno, 16-57 de la Fuente. Jodice, Trentini, le quedan 11. Ricciotti, Zukaski. Zukaski. La pescó Melvin Johnson. Aldo Jodice. Voilà, full de Trentini. Tercera falta personal de Hernán Trentini, es la segunda de equipo. ¿Sabe quién consiguió otra pelota? La gente. La presión fue terrible, ¿eh? Se venía abajo todo esto. Empuja, ¿eh? Bien trabajada, ¿eh? Bien trabajado. Bien Mendoza, en su primer punto en el partido.
Es otro Peñarol apoyado y empujado por la gente. A 6 ahora nada más. Melvin. Doble. Martín Fernández. Ay, Martín. Ay, Martín. Esta la perdió minuto solicitado por el técnico Mario Guzmán. Se pusieron a 8 igual, ¿no? 44 para la visita, 36 para el local, 15 restan con 51 segundos. 44-36 y Peñarol mejoró, por lo menos tiene mayor actitud. Mejoró, tiene más movilidad, una férrea defensa siendo hombre. Y bueno, lógicamente a Independiente se le empezó a trabar el partido. Achicó diferencia, falta todavía, porque Independiente todavía no se ha desesperado. Espero que Peñarol siga en actitud como la que empezó el segundo tiempo. Martín Fernández gobernando a Zukaski. Melvin Johnson bien abierto. Joyce con Trentini. Full de ofensiva de Melvin. Zukaski. Le quedan 5 segundos. 4. Bailón de Canato lo agarró Martín Fernández. Ricciotti. Full de Trentini. Doble de Martín Fernández. Había sido falta a Ricciotti. Lo habían frenado. Martín Fernández que va con su casque otra vez. 38-44. Falta una eternidad, Pedro. 15 minutos falta. Falta una eternidad. Trentini con Mendoza. Casi se la roba. Jolice. Luchando Melvin. Full de Chávez. Full de la Fuente. ¿Qué va? No, bien Melvin, ¿eh? Tercera falta de la Fuente, tercera de Peñarol. Bueno, otra vez a 8, ¿no? Sí, que puede ser 9. Adentro de 9, 47-38. 9 y 8, 17. Restan 14 en 47. 19 puntos para Melvin Johnson, ahora sí goleador del partido. Full de Zukaski. Es la tercera personal de Facundo Zukaski, es la tercera también de Independiente. ¿Cuántos hay con 3? En Peñarol, Ricciotti, De La Fuente tienen 3. En Independiente, Zukaski, Trentini, Falasconi y Melvin Johnson. Bien Melvin, ¿eh? Marcelo no ajustó bien. Hizo la pausa la Mare. Bien jugando la Mare, está jugando espectacular, ¿eh? Y este también. Palito, full. Otra vez full. No lo cobraron. Martín Fernández. Full. Vuelta de campo. Doble, full y doble. ¿A quién se la cobró? Al 11. Pablo Lamare, en la segunda, cuarta de Independiente. Sí, a Lamare, ¿eh? A Lamare, sí, sí. En la segunda. 47-40. Y va De La Fuente por el sencillito adicional, a ver. Adentro. 47-41. Y Peñarol a correr, por todos lados. Lamare, Trentini. La agarró justo, Lamare, triple. No, 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 si lo desajustás, chau, Mata. Te mata el pibe. Bueno, algún partido tenía que jugar bien, ¿no? Sí. O sea, tenía que invocarla. No, no, seguro. Que era su fuerte y que no lo pudo hacer en los 3 partidos anteriores. Pasa que, claro, ahora hay una diferencia importante y Peñarol todavía no encuentra la fórmula para achicar, ¿no? Vean Melvin cómo la agarró.
Y viene Independiente de Pico que lleva 9. Y no puede entrar la bola hoy. 50-49, Lamare. Centini. Full. Del Martín Fernández, la segunda cuarta de Peñarol. Se jugaron 7 minutos sin Naibi. Se fue Martín Fernández, entró Zanegui. Todo está dado para que y a Peñarol le cueste muchísimo remontarlo, porque no tiene la fortuna también, hay que decirlo. No tiene, no. En Independiente entró Jorge Zulberti y se fue Aldo Yo, dice. Trentini, que está jugando muy suelto, muy bien. Tukaski. Lamare. Menos mal que salió. Que si no, menos mal, ¿eh? Intencional. La falta fue del chino Zulberti, es la primera, quinta de equipo. Si metía el triple Lamare, chau, ¿eh? Oh, se iba a 53-41. Pero tiene una claridad Independiente en ataque que es sorprendente hoy, ¿eh? Bueno, ahora está jugando con la desesperación. No desesperación, porque no está desesperado Peñarol. Pero que no está metiéndola, entonces cuando no se mete... Se complica. Se complica. 50-42, 50-43, 12-28 lo que resta. Minutos 23 lo que falta. Lamare quedó abajo solito. De la Fuente, Ricciotti, se la tocaron bien. O es full, no hay más obliga. No hay más obliga. O es full o saca Peñarol. O es full o saca Peñarol. Porque lo molestaba el árbitro. ¿Qué? Estamos todos locos. ¿Cómo es? Está loco. Es full o saca Peñarol. No más obliga. Ese quedó con el reglamento del 45 este. Qué bárbaro, viejo. Es full o saca lateral. Inventaste, Morillo. Descubriste algo nuevo. Qué bárbaro, qué bárbaro. No importa, porque no es que me ponga mal porque pierda Peñarol. No estoy llorando. Reglamentariamente, o es full o saca Peñarol. Y era full de Vildosa. Independientemente del resultado, es un fallo erróneo, grosero del árbitro. Qué bárbaro. Centini. Ricciotti. Fue full al chino, ¿eh? Chino Zulberti. Bueno, ahora sí que un ping-pong, ¿eh? Hay que frenar un poquito, ¿eh? Y García le dice, jugala. No, está lindo para tirarle igual, ¿eh? Sí, hay momentos. Ahí. A ver ahora. Ahí. Y fue una desprolijidad de los dos, ¿eh? Independiente porque gobierna y Peñarol porque va atrás. Claro, claro. Porque ese ping-pong... uno por querer matar y el otro por querer sobrevivir. Bueno, la reconsiguió capturar, ¿eh? Lamare. El chino, full de Melvin Johnson. Full de Melvin Johnson, no lo vieron, ¿eh? Ninguno de los dos está dirigiendo bien, más allá que el partido ya se enroscó un poquito. Sí, sí, sí. 52-46 de 6 la diferencia. No hay que tirar apresurado. No hay que tirar apresurado. Melvin, full de Ivy, sí, con la pierna. Es la primera falta de Sam Eiby, la quinta de Peñarol. Bueno, ahora faltan 10 minutos, ¿eh?
Y De La Fuente le dice que ir a jugar abajo, hay que ir a jugar abajo. Minuto de Néstor García. Faltan 10-11 y restan... Sí, uy, se fue el reloj. Bueno, se fue el reloj. Vamos a ver cuando volvamos cómo está. Está 52-46. 10-11 lo que restan, ¿eh? Eso lo... Vamos a ver lo que dice el tablero de ellos. Acá la computadora no da eso. ¿Por qué no lo dejan así como está ahora? 45-0. No. 10-11. 9-58, no. 10-11 faltan. Pero va a ser difícil ponerlo en 10-11. Bueno, mejoró Peñarol, Pedro. Mejoró. Hay más actitud. Pero de todas maneras, no encuentra la... Bueno, la forma concreta que ha jugado en otros partidos. Es decir, esa seguridad, esa sensación de equipo que va gobernando. Por supuesto, al ir perdiendo, tiene que haber desprolijidad también. Es muy difícil mantener la calma. Independiente por momentos, por querer definir, también se apresura. Y esas situaciones hay que saber aprovecharlas. No hay que tirar el tiro exterior. Recién hubo uno, a mi manera de entender, demasiado pronto, no en el momento lógico. Hay que tratar de guardarla y jugar debajo de la tabla. Que vuelvo a insistir, es lo que le dio resultado durante prácticamente la mitad del torneo a Peñarol. Yo creo que tiene que hacer así. Ahora se cebó un poquito, pero... bueno, esa es la posibilidad, ¿no? A veces uno quiere hacer otras cosas y... Pues. Bueno, reposición. No, dijeron que hay 11 segundos más. Fíjate, lo van a contar con el reloj. A partir del reloj después lo van a mover, el de posesión. Trentini, el chino Zulberti. Melvin. De La Fuente, Melvin. La consiguió el chino. 54-46. Hoy la fortuna está del otro lado. Es lo que me quedé pensando después de esa jugada. Algo te dije el otro día yo. De las pelotas de esa dudosa. Exacto. Cuando te salen todas o cuando no te salen ninguna. Bueno, de 8 ahora. Entramos en el último cuarto del partido. Vildosa. Ivy. Doble. Ahí hace daño Ivy. Un poco boleada la pelota, ¿no? Claro, va a haber que ser muy preciso en la habilitación porque está tomando bien Independiente. Pero hay que jugársela, ¿eh? Hay que dañar ahí. Bueno, brazo.